Más live streams de nuestros en vivos con SpanishPod101.com. Y estoy muy feliz, quiero agradecer a todos los que nos ayudan en SpanishPod101 para que esto pase. Muchas gracias por la oportunidad. Y por supuesto, please write us a message down there on YouTube and also on Facebook. We need you to write us a message as to say hello. Well, we don't need. Well, we need you to do that. Yeah, we also need you. And also, don't forget to share this video with other learners who need to know these words a partir de and hasta. To open and to close time a partir de and hasta. Well, and also, you will find that when we have hasta, we will check even some idiom expressions, some expressions using hasta. No? And it is a very useful word, one of those words that have many meanings, right, Diego? Yes, that's correct. That's correct. Okay, guys, thank you for being here. As you have already heard, my name is Diego and this is Efra. And yes, that's correct. This topic, actually, even though a partir de and hasta are synonyms, you will see that there are some uses where they cannot be interchangeable. So that's why eso es lo que vamos a ver en esta lección. Y me gustaría, por supuesto, saludar a nuestro amigo Eric Sonder. Eric ¿Qué Sonder, tal, Eric? ¿Cómo estás? muchísimas gracias por apoyarnos en todo momento. Sarafina Richards, hi, I like it. We like that you like it, Sarafina. Muchísimas gracias. Lía, por supuesto. Lía. Lía y su gatito. Lía, ¿cómo estás? Lía y su gatito. Hola, me llamo Victoria. ¿Cómo estás, Diego y Victoria, Efraín? Muy bien, mucho Victoria. gusto, Victoria. Muchísimas, muchísimas gracias, Victoria. María Gracia, por supuesto, desde María. Roma. Wow. Hermano, es que es la 1 de la mañana ya Oh, en Italia, entonces está wow por chido. dos. Wow por dos, wow Wow por por dos. Claro que dos. sí. Easy the Great, hola, hola, Easy the Great. Saludos, ¿qué Siempre onda? puntual y no sabemos Y nada de siempre Easy the acá, Great. pero acá Pero anda. aquí anda, acá anda. No sabemos de dónde Easy es. the Great, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? Lexi está con nosotros. Lexi. Lexi que ya se unió también a la familia porque nunca se pierde los live streams. Ah, Claro que mira. sí. Antonio Reyes, por supuesto, Antonio. Antonio. Muchísimas gracias por todo el Laura, Laura apoyo. está de regreso. Te. Saludos. Si ¿Sí eres Laura Landa? Sí. Bueno, si no, pues nomás hola. Bueno, Laura. ok. No, no, no. Laura de Alemania, un ¿Laura de enorme Alemania? beso hasta allá, claro que ¿Quién de sí. Alemania? Laura de Alemania. Amber Ah. Atlantis, hola. Y Easy the Great, que dice, hizo un comentario así espectacular, Sí, ¿qué puso, dice? jaja. Jaja. Oh, muchas gracias, Easy the Great. Y Eddie Vázquez, ¿qué pasó? ¿Qué onda, Eddie Vázquez? Muchísimas, muchísimas Saludos. Y gracias. en Facebook nada, ¿verdad? En Facebook todavía no he visto, de hecho ya estoy viendo y Ya no lo estoy tenemos por viendo. ahora nada. Vale, So pues. guys, chicos en Facebook, no sean tímidos, don't be shy. Ajá. Espérame. Déjame reload this one. Listo. Ahí está. Well, we want to encourage you to download our worksheets. Yeah. You can see them down there in the description. You can download them from this description. What are they? Well, basically you will learn some vocabulary, and from that you will also write that vocabulary. You will learn it, and then we will ask you, the worksheet will ask you to translate that in your own language, and also, and then you will have the translation in English, and then you will have to write it in Spanish. So they are a good way to improve your vocabulary set. And well, download it now. They are for free. You can download them, print them, have them with you forever. So do it now. Wow, Okay. that's awesome, man. Thank you. Ay, no, this is Gracias, not the gracias. one. Pues bueno, vamos a comenzar con a partir de. A Ajá. partir de. Look, we're in the school. Estamos en la escuela. Okay. No, ya de Ah, literally. okay. Todavía, Okay. güey. Ah, sí, Okay. ok. Gracias. Thank you. Yes.
A partir de. Entonces, a partir de se usa. Ok, it's used when an action is going to take place starting from that point on. Entonces, lo usamos para indicar que una acción va a comenzar en un punto y va a continuar a partir de empezando en ese momento. Por ejemplo, a partir del lunes voy a hacer ejercicio. A partir del lunes voy a hacer ejercicio. Starting Monday, I'm going to exercise. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Muy igual bien. Yo a partir del lunes, con todo. ¿Ah, sí? Ajá, voy ¿por a fin? Hacer ejercicio. ¡Ah! ¡Ay! I already work out. You cannot see us, but I already work out. But I do. No, sí, sí, sí. Entonces, es que mira, si son nuevos aquí ustedes, deberían de ver uno de nuestros videos aquí en Spanish Pod hace mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo? Efraín era muy flaquito. Like... No, like that, pero sí era muy flaquito, okay, Efraín. Era muy flaco, pero ahora ya tengo un poco más. Ya hay de dónde agarrar. Yeah. Ok, a partir de mañana voy a empezar a estudiar hasta que presente el examen. Mm-hmm. Ahora, esta oración es un poco más compleja porque presente eso es subjuntivo. Don't worry if you haven't learned subjunctive yet. Don't worry about it. Pero a partir de mañana, starting from tomorrow, ok, voy a empezar a estudiar hasta que presente el examen. Starting tomorrow, I'm going to start studying until I take the exam. Sí, hasta que. Bien, decidí que a partir del 20 de febrero, los alumnos asistirán con uniforme. Decidí que a partir del 20 de febrero, los alumnos asistirán con uniforme. Yeah. Okay, so I decided that from February 20th, the students will attend with uniform. Muy bien. So now, what's the difference between desde and a partir de? Desde. ¿Cuál es esta diferencia entre desde y a partir de? Well, we have, for example, this phrase. A partir de ahora. Uh-huh. A partir de ahora means starting now or from now forward. Sí. Okay? A partir de ahora. A partir can be used to indicate a starting point in the future. Yeah. In the future. No necesariamente it's in the present. No necesariamente. Porque yo puedo decir a partir de la siguiente semana. Uh-huh. Okay? Or a partir de ahora. It could be also in this time. Ajá. Por ejemplo, a partir de noviembre de 2012. Well, that's in the past. Eso está en el pasado, pero entonces hablamos de que a partir de es flexible y lo podemos usar en el pasado o en el presente, like a partir de ahora, o incluso en el futuro. ¿Ok? Now, desde. Okay, desde is more likely to be used as a synonym of since. Bien, in the temporal sense only, obviously since, temporal sense because we have another function of since you are a bad boy, I will do this, no? Yeah. For example, yeah. Since, no? But when we are talking about time, desde means since, okay, or from in a starting point in the past, okay? Yeah. So, desde will usually refer to a past starting point. Entonces, hablamos aquí generalmente de un punto en el pasado, ¿ok? Por ejemplo, llegué a Lima desde noviembre. Llegué a Lima desde noviembre. Llegué a Lima desde noviembre. So, I arrived in Lima since November. This means... que esta persona, this person is still in Lima, que esa persona sigue todavía, continúa en Lima. Ah, muy bien. Ajá. Ajá. Por ejemplo, desde, for another example in the past, desde la semana pasada, desde la semana pasada, sonrío muchísimo. Desde la semana pasada, sonrío muchísimo, because I'm happier. Ah, mira.
Ah, mira. Cool. Like. I don't care. I'm just kidding. I'm just kidding. I care. I care. But what if I wanted to use here a partir de noviembre? Llegué a Lima a partir de noviembre. Well, in that case, it wouldn't actually translate completely. Okay? So, a partir de, try to stick a partir de more for the present or the future. Okay? A Okay. partir de. Now, how to use hasta? Tenemos hasta también. Vamos a ver entonces hasta. Hasta. Until or up to. This preposition that references a time event, like up to a certain time. Okay, it talks about a certain time, up to a certain time. For example, los estudiantes no estudiaron para su examen hasta el último momento. Los estudiantes no estudiaron para su examen hasta el último momento. The students didn't study for their exam until the last moment. Okay. Sí. Muy bien. Or. Alfredo se va a quedar en Cuba hasta el fin de año. Alfredo se va a quedar en Cuba hasta el fin de año. So Alfredo is going to stay in Cuba until the end of the year, until or up to a certain time. Hasta entonces marca un límite. So, an end date, basically. Okay. Es en ese momento cuando se usa hasta. Hasta. So, it marks a limit. Another one is, a veces él trabaja Trabaja. hasta 4 horas sin parar. Now, in this case, hasta refers to something different. He sometimes works up to 4 hours without stopping. Sí. Hasta, in this case, can also mean like even. Hasta 4 horas, but it refers to a period of time. But it can also be translated in this case as even. Okay? So, but in this case, it's hasta 4 horas, up to 4 hours. Like even 4 hours. Okay? Okay. Okay, guys, very quickly, we just want to remind you that you can get your worksheets for free. The only thing that you need to do is to click on the link down below in the description here on YouTube, or if you are on Facebook, here. Con estos, con estas, how do we translate worksheets? Hojas de trabajo. Hojas de trabajo. Con estas hojas de Hojas. trabajo, Hojas de trabajo. ustedes van a poder practicar su español de forma gratuita. Ahora, quizás no sabes cuál puede ser conveniente para ti, pues también tenemos un recurso para medir tu nivel de forma nuevamente gratuita en SpanishPod. Sí. Y después, a partir de ese momento, en cuando tú conozcas tu nivel, puedes descargar tus worksheets. Very good. So you just need to click on the link down below or on Facebook here. Así es, así que a partir de ahora puedes empezar a aprender con nosotros. Very good. A partir. Pa, 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 From pa. now on. So, what else? We have Ten Chris, por supuesto. Lexi, que nos dice, Ten Chris. estoy bien. Qué bueno, Lexi, me da mucho gusto. You will eat choripán, Leah. Choripán, Choripan you is know what's a that? traditional dish from Argentina. I ate it once. Really? tiene como chorizo con en medio de una No me de digas pan pan. de pan de torta. Ah, sí, como torta. Ah, Es como una torta de es chorizo, chorizo. ajá, bueno, pero el chorizo es muy bueno, es que está ¿Sí? chido, Bueno, ajá. una torta de chorizo. Ok, Sí. ok, ok. That doesn't make sense in English. Which one? Which one, Tim? Tell me which one and I'll try to clarify it. Desayuno McDonald's. What? Okay, yo también sonrío muchísimo desde la semana pasada. That's awesome. That's awesome. I have been in since November or I'll arrive in November. Okay. Thank you, Tim. Entonces, I have been in since November or in November. Victoria Lewis, hola, mucho gusto, again. Y bueno, that's accurate. A choripán. El choripán, ya. Choripán. Muy bien. Ay, yo fui a Argentina y lo probé. I went to Argentina once. Did you know that? No, I didn't. Well, I went and
Yeah, I ate choripan. Then oh, I went back you to were Mexico. In exchange? No, it was just I wasn't invited. I went to Argentina just for having choripan and went back. But why I wasn't invited? Because I went to see a girl. Oh, no, just kidding. Just kidding. Eric, please invite me to Argentina. I want to know Argentina. Okay, a partir de and hasta. Ay. En Facebook tenemos a Trudy. Ah, también queremos supuesto. Saludar a Trudy, por supuesto, en Facebook. Pero también Maya Arrieta. Maya, mucho gusto. Muchísimas gracias, Maya. Ojalá que sigas ahí. Y bueno, vamos a continuar con a partir de and hasta. ¿Ok? Ok. So you can indicate the starting point of a time using a partir de, and you can indicate the end by using hasta. Entonces son polos opuestos, si te das cuenta. Uno es para empezar la acción a partir de, y el otro es para finalizar o para marcar cuando termina una acción. To close a time. Yes. Okay, por ejemplo, las inscripciones estarán future. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 10 de mayo hasta el 20 de junio. Las inscripciones estarán abiertas a partir de 10 de mayo, and closing, hasta el 20 de junio. Good. Okay. Registration will be open from May 10 to June 20. Another example could be, la aplicación de exámenes de matemáticas será a partir de las 11 a.m., las 11 de la mañana, hasta las 3 p.m., las 3 de la tarde. Sí. So, cuando empieza, a partir de las 11 y hasta las 3 p.m. So, the application of math exams will be from 11 a.m. until 3 p.m. Another example. A partir de lunes y hasta el viernes estaré trabajando en mi proyecto. A partir de lunes y hasta el viernes estaré trabajando en mi proyecto. Starting Monday and until Friday, I will be working on my project. Bien. A partir de lunes. You don't bother me, Diego. Para que no me molestes. You know I will. Okay. Other uses of hasta. Vamos a ver otros usos de hasta. Ay, nos lo echamos así. ¿Qué? Estamos terminando bien rápido. ¿Ah, sí? Ah, pues vamos a echar el chal, a ver. Vale. ¿Qué planeas hacer? Oh, yo quería echar el chal para tomar más tiempo. Ok, hasta aquí. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? To this point or until here. Ajá. To this point. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? That's something that I will say in my lessons. Sí. Hasta aquí. Yep. Hasta aquí. Okay, por ejemplo. Esta es un área exclusiva. ¿Cómo llegaste hasta aquí? But also your example was very accurate. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? You don't have any question to this point? Up to this point? Yeah, exactly. This is an exclusive area. How did you get to this point? ¿No? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Perfecto. Ok, otra función de hasta es even. Diego said it before, a few slides before, he said even. And that's another meaning of hasta. No grites, hasta los vecinos te pueden oír. No grites. Hasta los vecinos te pueden oír o te pueden escuchar. Don't yell, even hasta, even the neighbors can hear you. So no, don't yell, please. Ok. Otro ejemplo. Todos bailaron en mi fiesta. Hasta mis perritos estaban bailando. Hasta mis perritos. Todos bailaron en mi fiesta. Hasta mis perritos estaban bailando. So, everyone danced at my party. Even my dogs were dancing. Even. How cool, right? El paso del gigante.
Okay, guys, we have more examples for you. So remember, a partir de, just to make a quick summary before we actually see the summary, a partir de nos marca un punto inicial. A partir de. Ahora, a partir de es muy flexible. However, stick to use it for things that are going to start now, a partir de ahora, sí, a partir de este momento, uh-huh, or in the future. Bien. Por ejemplo, a partir de la siguiente semana, a partir de agosto, a partir de a point in the future. Okay. Or even a partir de mañana, uh-huh, right? And then we have hasta, and hasta indicates when something ends, okay? Uh-huh. Hasta indicates when something ends. Do you want to add something? No. Okay. Okay. No, it's fine. An example or something? Okay, so vamos a estar en Estados Unidos a partir de el 4 de junio hasta el 7 de agosto, ¿no? ¿Ah, sí? That's the plan. We are going to live together for a few months. I'll actually go, I'm super down to go to Germany, not to go to the States. Turkey, maybe. Yeah, I mean, as well, why not? Okay. Muy bien. Entonces, a partir de, por ejemplo, a partir de este momento voy a comenzar una dieta. Uh-huh. A partir de este momento voy a comenzar una dieta. Uh-huh. Y voy a tener esta dieta hasta antes del viaje. Ajá. A partir de. A partir de. Very good. Okay. So now, what we checked today? ¿Qué vimos hoy? Pues vimos a partir. How do we use that? Starting, for ajá, example. Uh-huh. Claro. Or another meaning of a partir, which is starting. To this point. No. A partir de. Starting from. Mm-hmm. Starting from. Y también vimos la diferencia entre desde y a partir. A partir, it works better with future. Mm-hmm. Present and future. Mm-hmm. Present and future. And desde, it's widely used in the past. ¿No? Correcto. But both of them, ambos, marcan el inicio de una acción. Okay? Very good. Ambos marcan el inicio de una acción. Sí, pero desde se usa con algo en el pasado. Usually used. Desde la semana pasada, desde marzo del año pasado. But uh-huh, there is a question someone asked me. Can you use desde ahora and a partir de ahora? Desde ahora. Yeah. A partir de ahora. Yeah, 100%. Desde ahora. Desde okay, ahora. It's the difference. And a partir de ahora. No, it's totally, it's the same. Desde they ahora. They have the same. Yeah. So in some points they don't have a real difference. No, but that's only when you say like desde ahora, uh-huh, or a partir de ahora. But desde you cannot combine it with the future. You cannot say like right, desde la próxima semana. Uh-huh. Desde, no. You say a partir de la próxima semana. Well. And you cannot say uh-huh, like a partir de in the past. Like, okay, a partir de la semana pasada, no, so it would be like desde la semana pasada. So okay, in a point, if we had a timeline here, it's the past, and you use desde, mm-hmm, this is it now, and here they meet together. In the now. A partir de, and desde, desde ahora. And then we have a partir de in the future. Okay. Yeah, okay. How to use hasta. Hasta. So up to this point, or until. Mm-hmm. Sí, hasta, estoy aquí hasta el viernes. Correcto. Until Friday. A partir de versus hasta, a partir de to open a time period and hasta to close it. Estaremos en Turquía. Alemania. En Estados Unidos a partir de el 4 de junio hasta el 8 de agosto. Other uses of hasta. One of them, and the main one you should remember, is even. Mm-hmm. Hasta. Hey, no grites. Hasta mis vecinos te escuchan. Hey, don't yell. Even my neighbors can hear you, no? Hasta aquí. Up to this point. No.
Yeah, no, hasta aquí. Until now. No, yeah, sorry, until now. Hasta ahora, yeah, okay. Very good. Now, guys, it's your turn. Es su turno, chicos. Pueden participar aquí en la sección. Translate this phrase. Guys, starting Tuesday classes are going to be in person. Ooh. Starting Tuesday, classes are going to be in person. Guys, starting Tuesday, classes are going to be in person. You know, something like this was told to me recently because they require me to be actually like in person. Oh. And I said, sorry, I can't. Only this semester I can't. But yeah. So guys, how do you translate this? ¿Cómo pueden traducir esto? La 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 la. The choripan is worth a flight to Argentina. Mira, Janet está aquí. Janet, saludos, and also choripan, and there is another one from Paraguay that I also tried. Was it good? Lomito. Oh, it was perfect, like a sandwich with a expensive slice of a stick. Mm-hmm. And it was super nice, like the meat down there is super nice. Okay. Mira, well, ya veo qué útil. Estoy aprendiendo mucho, es lo que nos dice Eddie. Eddie. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto, muy bien. So, Shanik, like. Very good. Yendo hasta Argentina, voy a tener que parar en Alemania. Ah, sí, es que está en Japón, ¿no? O sea, nos podemos ver ahí. De Japón. Sí, ah, you're there, yeah. You see, vemos. Now we have a plan. Ahí nos vemos. I mean, I'm so down to know German, especially Hanover, like, you know, or Hamburg as well. Well, a partir del martes, las clases van a ser en persona. Ah, okay. ¿Sí? Sí. A partir del martes, las clases van a ser en persona. Súper. Muchachos, ¿verdad? Muchachos, a partir de jueves, yeah, just changed here the age for J, because that sounds kind of weird, okay? Jueves is Thursday, but Huevos is X, so just change that for J. Jueves, las clases van a estar en persona, or ser en persona. ¿Van a ser? Chicos, empieza, ay, cabrón, chicos, empieza los martes las clases, chicos, empieza los martes, las clases es martes. Ah, las clases están en persona. Ok. Pa, pa, pa. Chicos, a partir del martes, las clases son en persona. If you wanted to use present. Yep. Tense. Ok. Chicos, a partir, don't forget that we are using a partir, del martes, las clases van a ser presenciales o en persona. Yeah, we also have that, presenciales. But in persona, it's also correct. Also works. But if you want to sound fancy, presenciales. Fancy. Presenciales. The next one. The museum will be open until 5 p.m. The museum will be open until... I think it's museum. No. Museum? I ask different friends from different states, and they have different ways, in the US at least. Yeah, well, I don't have many friends around the globe. Yeah, sure. I just have a few in the US. Yeah, like a handful of friends, right? Yeah, sure. Of course. Okay. I have Leah my friend. Yeah, of course. My friend in Japan. It's our friend. Our French friend in Japan. Jóvenes, chavos, chicos, a partir de martes las clases son en persona. Jóvenes. Very good, Lexi. Very good. Ajá. So, muchachos, a partir de las... I'm confused now. El museo está abierto, ¿qué? A las 5. Almost, Victoria, but try to use another word that we checked today. Almost, sí, sí, almost sí. Right. So, instead of que a, change that que a for another word that we checked today. En Facebook. Whew. Maya. Maya. Los chicos que comienzan las clases del martes van a ser en persona. Almost. Well, I mean, it's un poquito, cool, but... Pero el segundo
Muy bien, el museo estará abierto hasta las 5 p.m. Ajá. Very good. Muy bien, muy bien, muy bien. El museo es abierto hasta las 5. Yeah, just remember, abierto es state, that's why you use estar instead of ser. Está. So, el museo está abierto hasta las 5. So, yeah, whenever we talk about the states, we have to use the verb estar. As, for example, mi corazón está roto. My heart is broken. That's an state. That's correct. Very good. The next one. El museo estará abierto hasta las 5 p.m. Okay. Next one, this one, no? Yes. Oh, bueno. Don't forget to download our worksheets, nuestras hojas de trabajo, donde tú puedes mejorar tu vocabulario. You can increase your vocabulary set solamente con el enlace que está ahí abajo en la descripción. O también está aquí en Facebook. Estas hojas de trabajo son esenciales para tu vocabulario. Tienes una lista de palabras en ellas y después tienes que traducirlas. You need to translate those words. Pero después se te pide que las escribas en español después de verlas en inglés. Así que hay muchas formas de aprender y esa solo es una. Tenemos más formas en las hojas de trabajo. We have more ways than I mentioned right now. But those are some in our worksheets. Okay, so next time we are talking about frequently asked questions in Spanish. Hmm. Some of the questions you often ask about this language, we're going to give them an answer in the next episode. Exciting. Next episode. Yeah, it's like the a, next live like stream. A TV series. Like, yeah, right. It's like a TV next series. Next live stream. I don't know why I keep seeing episode. I will entitle the series trying to get to 50 viewers at a time. We always get to 45 or something, but we had never reached 50. We reached something. Then like I will that. Rename it to 60. Trying to reach 60 viewers at a time. Muchísimas gracias, mi querida familia de SpanishPod101.com. Muchísimas gracias a todos y saludos. Nos vemos en la siguiente. Saludos y un abrazo a todos. Espero les vaya muy bien y un besito.